Hola chicos, ¿cómo están? La abrazo para todos. Mira, aquí estamos una vez más en Dawn of Zombies Survival. Bueno, hoy llegó la actualización, sí señores, sí, llega la actualización de algunas correcciones de bugs y cosas. Bueno, todavía estoy en, como quien dice, en lo que es estudiándola, porque resulta que lo de la cuestión de la energía es un poco extraño, ¿no? El hecho de que tú tengas que, obviamente, esperar para que se te recargue. Se me recarga, pero de la misma manera. Todavía se recarga de la misma manera. O sea, no es como ellos dicen que se actualizó la ROM. De repente, puede que se haya corregido, pero yo lo que he visto es pura falla. O sea, sigo con la misma falla del, de esperar que se me regenere la energía rápido. Ve que estoy hablando y todavía estoy en 21. O sea, se sube muy tarde. Creo que tarda 10 segundos. Según un suscriptor me ha dicho que tarda como 10 segundos o 12 segundos por cada energía. Mírate, si no estás bañado no se te sube la energía, si no tienes una comodidad plena como una cama como tal, no se te sube la energía. Entonces, coye, estamos así como fregados. Será la cama que no se puede construir, será la cama que sí se tiene que construir. Bueno, vamos entonces a hacer algo importante. Entonces vamos a hacer tres cosas que necesitamos, obviamente, construir. Vamos a ver si Lambi necesita esto. Ok, necesitamos construir el Mason. ¿Qué es el Mason? El Mason Workbench es la mesa de cantera. Lo que le llamamos en sí es el construidor de bloques de piedra, de la base de lo que es la piedra como tal, el concreto. Vamos a construir eso. Ok, por lo visto no tengo espacio. Si tengo uno, no tengo, ¿no? Aquí me dice que necesito madera, pues ya saben cómo es la cosa. Sacamos la madera. No importa si cancelamos porque necesitamos pisos, que es lo más importante. Pero antes de construir el piso, bueno, podemos construir dos pisitos aquí que no estarían de más. Uno y dos, ya está. ¿Qué es lo que necesitamos? Vamos a ver si es cierto o falso. Vamos a darle, construimos la mesa de cantera, listo, en el rollo. Y aquí se construye a partir de lo que es la piedra, los bloque de concreto, o sea, desde lo que es el concreto, los bloques de concreto tipo normal. Ya saben cómo colocarlo, colocan su piedrita allí. Por ahí debo de tener piedra. Me dijeron que acomodara los peroles, ya lo tengo como, está un poco mejor en comparación a como estaba antes, pero cabe destacar que necesito construir otras cosas. Ok, lo segundo sería, vamos a ver si esto me pide el ambiente, me pide concreto, sí, por eso que no metí el concreto, olvídalo la mejor. Lo segundo sería el low house. ¿Qué es el low house? Es lo que te ayuda a producir el waste, que es los desechos. Los desechos son los que es como quien dice, pues la mierda, esas cosas. Yo lo llamo la mierda porque, digamos, a lo que es el desecho, o el abono, en realidad es el fertilizante. Vamos a llamarlo así, el fertilizante. De la base, ¿de qué se construye el fertilizante? Obviamente de los polímeros. Basura, plástico. Bueno, el plástico no, no me crean eso. Aquí te lo dice. Bueno, aquí te dice bolsas de plástico, ojo. ¿Necesitas bolsa de plástico? Bueno, las bolsas son hechas de polímero. Es verdad, es de polímero. Pero recuerden que hay unas cajas que son como unas bolsas, y esas no nos sirven para colocarla aquí, porque solamente nos piden es polímero, perdón, poliéster, o politenol, o politenol, pero no. Bueno, vamos a volcar el material, que es el que necesitamos exactamente para construir esto, que es el guaste. El guaste es el fertilizante, o mejor dicho, el material que necesitamos para fabricar lo que es aquí, en la, a nivel 2, porque este es el nivel 1. Si nos vamos aquí, recuerden que antes uno podía, uno no podía, ¿cómo les digo?, upgradear. Cuando uno estaba produciendo, ahora sí se puede hacer. En esta actualización sí se puede ver qué necesitamos para la siguiente actualización. En este caso sería esto, un componente para subirlo a nivel 2. Pero esto es otra cosa. Ok, aquí nos dice, ¿ves? Con una waster más un fertilizante más la linaza, que es las semillas de linaza, creamos el flax. ¿Qué hacemos con el flax? Nos vamos a la mesa de esta, o al mejor dicho al loom, a nivel 2, porque a nivel 1 no te da nada. A nivel 2 nos creamos el lino. Desde la semilla de lino, o mejor dicho, desde el flax, mejor dicho,
Metemos el lino en la semilla de lino más el fertilizante allá en la mecha esta, en el hato, en el huerto, como lo quieran llamar, nos producimos el flax y del flax sacamos el lino. ¿Por qué el lino? ¿Para qué necesitamos el lino? ¿Para qué es el lino? Para construir la cama. Recuerde que estamos en cuestión de la cama. El lino necesitamos para subir lo que es la recuperación, lo que te incrementa la recuperación de la vida, en sí, de la energía. Oye, incrementa la energía. Esto es lo que incrementa la energía. Esto es más que todo, es algo casual, para usar como para tener más bonito la casa. No tiene ninguna función. De todas maneras, coloquen los closets y verán que es para hacer una habitación así tipo decorativa. Es más decorativo que otra cosa. La cama sí en sí es la que te ayuda a recuperar esto más rápido. Ok. Movemos y construimos eso. Nos faltaría entonces otro ánvil. ¿Por qué el otro ánvil? Porque el ánvil más adelante lo vamos a necesitar para construir los lingotes de acero, las placas de acero, y eso lleva más trabajo. Si es posible, construyan dos de cada uno. Creo que de lo que se pueda construir dos. Esto no lo puedo girar. Esto sí está raro. ¿Será porque tiene algo allí? Hay que darle así. Listo. Perfecto. Tendríamos los dos ánvil. Que recuerda que sirve para todo. Todo esto. Por ahora esto. Pero en el segundo ya sí necesitaríamos esto. Y ya saben que para subirlo necesitamos estos componentes. Por eso es que se agarra esto y esto. Después que termine la bicicleta o la moto, en este caso que todavía no la hemos conseguido, se tiene que hacer esto. Sí o sí. Ok, esos son los tips de lo básico, de lo que necesitamos para hacer la cama, para recuperar la energía mucho más rápido. ¿Qué pasó con la actualización? Bueno, parece que el comerciante no salía mucho. No sé si ustedes me escucharon ayer decir, o ayer o antier, que coye, que ya el comerciante casi no sale, no sé si lo mencioné, pero salía muy poco, y incluso todavía sale muy poco. No sé si la actualización en ese parche no se ha visto. Yo he salido como 20 veces ya, y entrado y salido, entrado y salido, y el mercado no me puede salir, no, mi comerciante no me sale, no me sale. O sea, le fue un evento de la casa abandonada que tienen que hacerlo sí o sí, porque nos salen componentes también, bueno. Incluso el polímero me salió de ahí. Ah, este es el tipito de este, que ya saben que si no tienen esta defensa, les tumban la casa. Si están haciendo... Yo les recomiendo no hacer nada de paredes todavía. Les recomiendo más hacer pisos. Lleven los pisos a este nivel o al que les sigue. Porque estas mesas ya a nivel 3 te piden este piso, el piso que sigue de este, que es de concreto. Es para nivel 2. Ya al subir este nivel 3 tengo que subirla al siguiente piso, que sería en sí este. Que nos pide esto y esto. ¿Ok? Por eso hay que construir rápido la bicicleta para ocupar estos espacios para los siguientes niveles de estas mesas. Porque ya de aquí para acá no podemos hacer más nada. Bueno, esta sí la puedo sacar. Pero habría que terminar la bicicleta. Que me falta todavía, ya saben que son los tornillos. Y las bromas de la cadena. Ok, la actualización, ¿qué más? De la actualización colocaron la tienda, ya lo que les guste, comprar, colaborar, pues ya saben que el hambre no se vive. Aquí tienen varias opciones de armas, comida, solo para aquellos que quieran colaborar con el, o sea, quieran facilitar mucho más o apurarse más rápido con las construcciones, esas cosas. Aquí tienen para la experiencia, te ponen unos sets de armas, hachas, nivel 3, nivel 4, nivel más. Tienes la parte de la bicicleta, no te sale la de la moto, me parece extraño. Aquí puedes comprar inclusive gasolina con oro, que el oro nos lo regalan. Tienes la casa 3x3 en piedra, la casa 3x3 de nivel 2 en 10, ahí te ven. Aquí compras también piedra, madera y eso. Los libros de experiencia, como tal, que son 100% por semana, bla, bla, bla. Y los de oro, que sí están bastante costosos, pero también hay unos con económicos. Es en caso de que quieran colaborar con el juego, ya saben que todo lo que sea bueno para ellos, bueno, mejor para nosotros. Tendremos mejor contenido. ¿Qué pasa con lo del... después de la actualización? Bueno, después que lo que yo actualicé, me dieron esta caja, el de Calle Trophy y el de Calle de Arma, este.
se llama esto? De calle Trophy Guapo. A todos nos dieron estas cajas. Aprovechenlas, si no han revisado el almacén, pues le regalaron esto. Y gratis. Nada de pago, nada de nada. Mira, me dieron una caja nivel 2. Esto es buenísimo para armas. Coño, me estoy muriendo. Ahí también se le sube esto con el tomate solo. Así que no es necesario hacerlo. Pero si lo hace mejor, porque se le sube más el agua y la comida. O sea, estoy hablando de cocinarlo. Esto que ustedes ven aquí, Weapon Box Level 2. Nos vamos aquí en las armas o en la mesa esta de el Warrens Grave. Aquí te dice nivel 1. Porque todavía no le he puesto una actualización como tal. Quitamos esto. No pasa nada. Estas son las nivel 1. Todas estas son nivel 1. Más que todo son armas normales. Ya nivel 2, que son estas que están aquí, son las más importantes por el nivel que tengo, que es 32, 33, 34, 35, por ahí. ¿Por qué le digo que no rompan todas las armas, ni las maestros? Déjenlo hasta el final. Aquí tenemos el caso, tenemos esto, que es el golpe en la caja de herramientas de nivel 2 para armas, Weapon Box. Porque esta dice Weapon Box Level 1, que son para estas herramientas y armas. Y si se dan cuenta, tengo, mira, la hacha nivel 1, la hacha nivel 1 subida. Si nos vamos a las cuestiones de armas, por eso le dije guarden las armas. En este caso, esta puede ser. Claro, si usamos esta, nos conviene más para entrar a lo que es el warehouse. Porque el warehouse, si se van, por lo menos aquí te dice 987. Si nos vamos aquí a lo que es las cuestiones de armas, a nivel 2, esta me da 1304. Si yo hago la escopeta, me daría 1330. ¿Qué conviene más? Aquella necesitas pegar de cerca, entonces necesitas pegar de lejos. De 0.7 por disparo, ¿eh? Y esta dura, ¿cuánto tiempo dura para disparar? 0.83. ¿Qué es más rápido? Obviamente la ballesta. Entonces, ponemos este. Si ponemos este aquí, sube al amarillo. ¿Ves? Ahí tenemos un punto a favor hacia nosotros. ¿Qué pasa? Aquí yo tengo en mi casa, en mis armas, también tengo varias armitas nivel 1. Estoy esperando bajarla. Creo que la voy a subir también. Si la paso para acá. Acepto para acá. Y esta sangrecita que no debería estar allí, pero vamos a abrir el siguiente cofre que nos regalaron, que fue este. A ver qué nos trae. Dice de calle Trophy Arma. Nos regalaron una armadura o una pieza de armadura. Y no está mal que nos regalen una bota. 160 más 50. Es esta bota subida a este nivel, al siguiente nivel. Si se dan cuenta, esta tiene 110 más 50, 160. La siguiente sería una caja de calle Trophy Guapo. Vamos a ver qué nos da la caja esta. Obviamente nos dio la belleza. Esta es una hermosura, pero dispara un poquito lento. Es lenta y pega poquito en comparación a la ballesta que se está haciendo allá. E igual, esta produce 1473 de daño más el desgaste que produce la candela, que son creo que es 40 por paro. Okay, vamos para acá. Ya tenemos la ballesta gratiñanga. Vamos a darle un momentico aquí, guardamos, vamos a usarla, vamos a probarla. Bueno, que no es mentira. Nos vamos a ir entonces al bunkercito este. Nos podemos llevar esta ropa así o no la podemos llevar así. En caso de que vamos a guardar esta mejor. Voy a ponernos esta y guardamos todo lo demás. Sería en este caso esto, esto y esto. Llevamos esto, equipamos. Vamos para arriba. ¿Qué nos dice la misión?
¿Qué es lo que vamos a hacer? En este caso dice que recolectemos en localizaciones amarillas y rojas. Aquí te dice áreas amarillas y rojas del PDA y no te dice, dice alta radiación. Obtiene exámenes de los biométricos. De los bichos estos son 7 y de los grandes, los medianos son 2. ¿Ok? Nos vamos a ir a esa zona. Vamos a aprovechar esta. No, esta arma no la voy a usar. Esta es una pérdida. Ahí están inventando por. La iba a usar, pero la voy a usar más adelante en lo que es el búnker este, el warehouse. Vamos a agarrar unos comiditas aquí que debería tener yo por aquí. Perfecto. Aquí tenemos otra bota. A ver, aquí tenemos más comida. Vámonos. Very important. Lo que estaba esperando que se me subiera la energía. ¿Dónde vamos a buscar bichos? En zona. En zonas amarillas. Vamos a darle para allá. Lo más seguro es que me aparezca el comerciante típico cuando voy a hacer una misión que se me recarga la energía. Pum. Me sale el amarillo. Ese es el detalle. Ok, esto es amarillo, ¿verdad? Ok. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a entrar de nuevo. Aquí yo debería tener cuchillo. No tengo, no debe tener todavía. No tengo. Vamos a entrar. Llevamos unos cuchillos. Porque ese evento amarillo hay que agarrarlo sí o sí. Sí o sí, siempre tienen que agarrarlo. Y todos los días traten de visitar los comerciantes. Traten de incrementarle siempre el nivel de comercialización para poder optar por mejores armas. Como lo oyen, sí, mejores armas. Vamos a agarrar esto, creo que estoy, no tengo las 20. Vamos a agarrar en sí es las piedritas. Vamos a ver si tengo cuchillo. Debería tener cuchillos por aquí en alguna parte. Aquí está. Suficiente. Y ando con mucha comida, ¿vale? Sí, porque esto le iba a pasar para acá. A ver. Aquí tenemos comida. Hay agua. ¿Qué necesito? Agua que me quemo. Pum. Agua y agua. No será tan largo el video, ya saben. Yo siempre lo hago así. Aunque es que traté de explicarle lo de las mesitas porque no se vuelvan 8. Porque por ahí me dijeron que le diera tips a los nuevos para que estuviesen atentos a lo que están haciendo y no se vuelvan 8. El niño aparece en la parte superior derecha después de la misión, cuando lo consigues, creo que en el clean o antes del clean aparece el niñito en la parte de atrás donde está el tanque de agua, para los que no saben. Vamos a tomar aquí, vamos a comer esto para tenerlo activo y nos sube un poquito la energía. ¿Por qué me estoy yendo así? Porque aquí tenemos que pasar esto para acá y cerrar. Aquí dice temperatura baja, aberraciones activas alta. O actividad de aberración o de eso, alto. Y tenemos esto, saben que sale tomate, semilla. Aquí está, esto no me lo voy a llevar, no me interesa. Aunque este es para hacer las papas. Aquí tenemos el bicho. Le damos aquí. No. Ok, le di a la de recuperación y no disparó. Lo malo de venir para acá es que se te aumenta la radiación. No sé por qué. Bueno, sí, por el bicho. Listo, ya lo matamos, ya está. Agarramos la cuestión esta, que lo más seguro es que sea amarilla. Ojalá que sí. Perfecto. Este nos suelta mayormente armas o pistolas. Bueno, nos suelta una patecabra. Ya empiezan a salir las patecabras notablemente. Ya después del 35. Esto no me interesa. Me interesa solamente esto. La memoria, bueno. Ya está. Entonces en este tipo de casos, si no podemos llevar la semilla de esto. Aunque esta sirve para hacer el alcohol, pero vamos a llevarlo. Eso es todo lo que me salió. No está mal, aunque yo esperaba algo mejor. Me llevé la patecabra porque resulta que en la bolsa no la tenía. Menos mal que me la traje. O sea, menos mal que la tomé. Aquí me estoy llevando mucha comida. Vuelvo y repito. Tengo radiación de 8. Vamos a la zona amarilla. A buscar la misión, que es el charres biológico o exámenes biológicos de los bichos. No recuerdo cómo se llaman los bichos, yo creo que se llaman charres. Aquí está el carrito pequeño y aquí está el carrito más grande. Eso es un detalle extraño. O
Si están en misiones de la cuestión del guardado, no se vayan sin mucha vida. Traten de irse con armas a distancia para poder ir matándolos primero. Luego se van poco a poco. ¿Por qué me trae esto? Oh, este lo podemos matar con cuchillito. Aquí se ahorra un poquito lo que es los golpes y no le rompen tanto la ropa. Aquí está. Esto es lo que tenemos que conseguir. Ya tenemos uno de siete. Tenemos que matar siete bichos de esto. Está fácil. Aquí no hay siete, pero intentamos. Estos son de los. Estos son bichos, ¿verdad? Los más difíciles. Aquí le podemos dar inclusive normal. Tres golpes y ya se le baja casi toda la vida. Metes otro y ya se murió. Este debe tener un examen de esta. ¿Ves? Ok. Vamos para acá. Hay un perro ahí. Vamos a que se venga. Dos y tres ya. Se murió hace tres. A ver, por aquí. Estos cauchos los necesito agarrar, pero por ahí no. Aquí hay un bicho. Lo podemos matar callado, pero ya saben que si tenemos bastante suciedad, nos ven. Vamos, perdemos el. Esto no se muere, mira, queda vivo. El perro salió. Uno, dos, tres. Ya. A ver, este perro sí está duro. No, pero es que en la zona amarilla aumenta la dificultad. No se dan cuenta. Aquí hay que cambiar esto porque me estoy muriendo y no me estoy dando cuenta. Vamos pendiente de la vida. Ya llevo 2 de 7. Vamos a llevarnos el caucho. Ven que con el hacha puedo picarlo. Con el hacha amarilla, con el hacha normal no puedes picar caucho. Es un dato también para que sepan. Y tenemos otro monstruo. Este no, este es un bicho normal. Que son pasteles. Mi este se murió. Ok, books, perfecto. Creo que eso es lo más, yo creo que es más importante que cualquier cosa en la vida. No me gusta. Ahí te tiene una escopeta. No, 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 no. Vamos a pegarle de todas maneras. Se murió. Esta es una antorcha a nivel alto. Vamos a llevarnos esto y esto. Ok. ¿Qué va a pasar aquí? Nos llevamos esto material. Y podemos comer algo aquí. Como les dije, ¿no? Yo prefiero llevarme esto. Aunque la fibra se consigue fácil. Digo, la. Sí, bueno, sí, la tela. Ok, aquí tenemos unos personajes pendientes. Nosotros estamos en son de buscar a los locos esto. Hay un perro, mira, está un perro corriendo para allá. No sé qué pasó ahí. Mira, es que lo veo moviéndose así. Uno, este es el nivel 2. Ahí, aquí se mueven, se curan. Se murió. Ok, listo, ya tenemos los tres. Ay, coño. Ve lo que pega la ballesta. Una burrada. Si tuviésemos el estimulante, dispararamos mucho más rápido. Y tenemos el otro. Ya tenemos los dos, nos faltaría solamente cuatro zombies. En este caso. Dios. Listo, si lo matas de cuidado mucho mejor. A ver, telita. Así si conseguimos comidita aquí. Eso es para hacer jabón. Todavía no tengo la mesa. Esto lo necesito. Ya. Bien, ahí tenemos otro monstruo, creo. Creo que es un monstruo. No, es un crab metal. Es un tipo. Lo estoy usando aquí, pues esta zona amarilla es ladilla. Ahí hay una cadenita de oro. Ahí hay un bicho. Mira, este se puso a recoger la piedra. Y casi no. Me matan. Aquí hay más, son cuatro. En este caso, si hacemos una excepción, sacamos la vaina de esto, tomamos agua y lo dejamos así. Hallamos el otro y ya tendríamos cuatro de oro. Aquí hay un bicho, a ver si lo puedo ver. Ahí está, pum. Lo puedes atacar agachado para gente que te vea. Ahí no lo ha marcado, porque tengo muchos objetos adelante.
Ahí sí le meto. Listo. ¿Por qué? Porque la escopeta es diferente en este caso. Me conviene más traerme esta. A mí me conviene más agarrar esta. Para este tipo de caso. Aquí me sale un boss, creo. Hay un bicho ahí. Matamos. Listo. Ahí hay un boss, míralo ahí. Hola, Mistón. Si corres muy lejos, se te recarga, pum. Lo puedes perseguir todo el camino en caso de... Ya sé que te persiga, te le puedes alejar un pelo, le disparas. Vuelves a cargar y le vuelves a meter. Y le vuelves a meter. No quiere que te toque mucho. Y ya está. Lo matamos. Nos dio una camisa, ¿nos la llevamos, sí o no? Pues sí, por un caucho, porque el caucho, bueno, el cuchillito. Caucho, caucho, porque los cuchillos los necesito más adelante. Y los cauchos, bueno. A ver cómo tengo la comida. Ve que la comida se me fue de palos. Llevarme mucha comida también. Aquí hay un bicho. Creo que lo puedo matar desde afuera. Mira, allá afuera. Ahí se me escapó. Ahí viene. Se quedó. Se desapareció el hombre. No se dan cuenta. O me dio la vuelta. Mira, está dando la vuelta. Mira el bicho. Allá viene, mira, mira. Mira, 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 mira. Ah, porque tiene una pistola. Toma. Listo. Y bueno, así poco a poco van haciendo lo de la misión, que no es difícil. Yo no voy a apuntarle adentro. Y ya está. Aquí aparecen a veces los bichos corriendo, así como que te voy a matar y la cosa. No. ¿Qué diferencia tiene esto? Explota. No, este no explotó, qué raro. A veces explotan. Vamos a ver, ahí está, sí, como que sí. Pero, a ver, ahí vienen los bichos, ¿eh? Apenas tocas eso y te metes en lío. Tampoco es que te metes en gran lío, ¿no? Pero eso se puede matar tranquilamente con armas de combate. Tipo tranquilo. Nada. Guitarra, este no lo había revisado. Nada. Si lo revisan le dan, creo que punto de experiencia por cada revisado. Ok, ya no nos va a venir más nadie. La ballesta nos, una ballesta nos sirve para limpiar una zona entera. De esta. Oh, los poliéster. Si vale la pena los poliéster, yo me los llevo. Ahí viene un bicho. Epa, epa, epa. Epa, 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 epa. Verga, llegó tres. Venga, me quedé pegado. No. Me quieren matar. Muévete, muévete. Bueno, no. Si lo quieren matar, lo matan. Pero se está quedando pegado. Y seguro hay una actualización o algo. Bueno, muchachos, espero que les haya gustado el video. Denle like, suscríbanse a los que no se han suscrito. Comenten, compartan. Un poquito largo el video, pero bastante intuitivo. Les dejo un gran saludazo, pues. Y hasta luego.